tal, amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde Guillermo Bojardo y yo, Eric Villaseñor, nos juntamos una vez a la semana a hablar de todo lo que llega a cines y a streaming. Esta semana estaremos platicando de dos cintas, Indiana Jones y Asteroid City. No hay series, no vimos series porque no llegó nada. Y aparte tendremos el comentario de unas cuantas noticias. Pero antes de comenzar, mi amigo Memo, ¿cómo estás? Amigo, estoy excelentemente bien. Hoy ya somos 50 capítulos, ¿verdad? Ah, 50. Hoy sí, cumplimos sí. 50 capítulos. ¿Son tan las mañanitas? ¿Son tan las, la canción de felicitación? No, pero sí, estamos muy contentos porque ya son 50 capítulos y más que nada que los estamos cumpliendo aquí en Enlace 13. Muchísimas gracias por darnos el espacio para hablar de lo que más nos gusta, cine. Les recordamos las redes sociales, WhatsApp 844-300-0013, YouTube, Instagram y Facebook, Enlace 13 Saltillo, y Twitter, Enlace TV 13. Para que nos manden sus mensajes, nos feliciten, digan que bien, que otros 50 más y todo. O si no les gusta también que nos digan, no, ya quiten a esos dos cuates de ahí de la televisión, no saben de qué están hablando. Son unos cinéfilos pretenciosos. Pero sí sabemos, amigos. Sí sabemos y claro, estamos que sí, estudiados. ¿Qué te parece si vamos con las noticias? Porque hoy hay muchas y así creo que están muy intensas, amigo. Te escucho. Demasiadamente intensas, y aquí tenemos las noticias de esta semana. Lamentablemente se ha anunciado la triste muerte de Alan Arkin a los 89 años, ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Little Miss Sunshine. El intérprete participó en decenas de películas durante su carrera, pero creo que todos lo recordamos por esa película, amigo. No sé si... Pues lo recordamos sobre todo por esa, porque fue con la que ganó el Oscar. Y aparte creo que es una cinta muy emblemática que habla de la depresión y de cómo salir de ella y de la familia, y con este trasfondo un poquito fuerte pero calmado y relajado. Y qué actuación da este señor. Así es, así que pues que en paz descanse, y pues ahora sí que va a vivir para siempre en las películas. Es correcto. Nos vamos a la siguiente. Rolling Stone reporta que 40 testigos señalaron a Jonathan Majors, quien hace a Kang en Ant-Man, como un bully, y sus patrones de abuso tienen un historial de más de una década. Los testigos aseguran que el actor tuvo comportamientos tóxicos en el set de sus películas y en la Universidad de Yale, a lo que sus abogados y el propio actor defienden diciendo que es un actor de método. Esa es la peor defensa que he escuchado en mi vida. Y es lo que todos dicen cuando los cancelan, ¿no? De que no, es que él estaba muy en personaje. Lo escuchamos con Edward Norton, lo hemos escuchado con un montón de actores, y la verdad no es que sean actores de método, es que en verdad pues son gente que no se sabe comportar. Exacto. Dentro de un set, y mira lo que está pasando. ¿Qué así vaya es a suceder con él? ¿Quién sabe? No, ¿quién lo sabe? Sé. Quizá ya veremos, se cambió, amigo, a Kang, pero pues ahora Kevin Feige tiene muchísimo trabajo. Dios me lo bendiga, porque sí, es mucha chamba. Es correcto. Nos vamos a lo siguiente. De acuerdo a múltiples insiders, las negociaciones entre Margot Robbie, Adam Driver y Marvel Studios para protagonizar Fantastic Four se habrían caído. Los actores eran una de las principales opciones para dar vida a Reed Richards y Sue Storm. Desafortunado. Bueno, por Adam Driver no sé. Pero yo creo que tú estás feliz, ¿no? Tú no querías a Adam Driver como, bueno, Mr. Mira, Fantastic. Yo sé que no sé quién querías. Yo sé que Adam Driver realmente, bueno, todos queríamos a John Krasinski. Claro. Quien me diga que no está mintiendo. Pero sabemos que tal vez puede dar la sorpresa. No digo que sea un mal actor. Creo que todavía no llega la película que me convenza todavía, porque realmente es bueno. Lo ha demostrado desde que empezó su carrera, desde que despuntó con Star Wars, y de ahí ha venido éxito tras éxito. Ojalá que realmente llegue una película en la que pues pueda seguir demostrando sus facetas, pero yo creo que él ahorita, después de Star Wars, no sé si está enfocado en blockbusters. No, amigo, hay una muy buena que salió hace 2 años, Annette. No sé si, la viste, pero debes verla, porque en verdad creo que ahí despunta como un gran actor. Se le nota completamente todos los rasgos y las facciones que puede tener como actor, y está creo que muy desaprovechado. Marriage Story también es una muy buena cinta también, en la que sabe cómo actuar, nada más que probablemente lo quieran meter como algo más pop, pero este no era su papel. Y si ya no está dentro de Marvel, creo que es una buena noticia, no era algo que le conviniera, la verdad. No, y pues hay que ver con qué nos sorprende, porque digo, tiene muchas películas. Ahorita creo que va a estrenar en Venecia la historia de Enzo Ferrari. Ah, claro. Él interpretando a Enzo, que ahí sí me gusta mucho su caracterización. Se está muy padre. En Casa Gucci me gustó la caracterización, pero la película no ayudaba. No. Uh-huh. Así que pues con Margot Robbie, qué triste. Yo la verdad sí me hubiera gustado verla. Ya la vi de Harley Quinn, me gustaría verla. Pero qué raro salto, ¿no? Pasar de ser Harley Quinn a ahora acá como a ser parte de los Cuatro Fantásticos. Hubiera sido extraño. No es la primera vez que sucede en el que hay saltos entre casas productoras. Tampoco es como que estén peleados. Pero hubiera sido extraño. No lo veremos. Hubiera sido muy extraño, pero ahora que sabemos que no se sabe lo que va a hacer con el DCU,
Tal vez dice, no tengo la chamba asegurada, mejor... Me voy para otro lado. Pero nos vamos con la siguiente, amigo. La cuarta temporada de The Boys se retrasa. Eric Kripke, showrunner de la serie, aseguró que la cuarta temporada de la serie de Prime Video no verá la luz hasta que la huelga de guionistas llegue a su fin. La temporada no tenía fecha de estreno, pero se esperaba un lanzamiento para finales de este 2023. Gracias, huelga de guionistas. Tendré que esperar todavía más después de ese gran final de la tercera temporada. ¿Pero tú qué dices, amigo? Yo sí le agradezco a la huelga de guionistas y qué bueno que sigan, verdad, sí, peleando y luchando por esos derechos. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Van a seguir retrasando y alargándose muchas producciones, amigo. Va a suceder, pero es algo que tiene que pasar. Se están llevando muchas series de por medio. Ya hemos hablado en nuestros capítulos anteriores de lo que se habla, cuáles son las peticiones, incluida lo que es la inteligencia artificial, las redes sociales. Están pidiendo muchas cosas. El reparto de regalías, sobre todo. De cómo deberían estar bien repartidas las regalías y no lo están, y le dan una baba a los escritores por un gran trabajo que hacen como guionistas. Es algo que están luchando, es algo que tienen que seguir luchando, y está bien, se van a seguir retrasando, amigo, lo siento, tendrás que esperar un poquito más para la cuarta temporada de The Boys y para The Last of Us parte 2, tal vez The Batman parte 2 con Robert Pattinson, lo más seguro. Esto nos va a llevar a mucho, pero bueno, que todo sea porque realmente se cumplan los derechos. ¿Qué más, y amigo? Nos vamos a la siguiente, y esta está más picante, por eso es que quizá no vamos a hablar de serie, porque esta está más larguita. A principios de este mes, los miembros del sindicato de actores votaron para autorizar una huelga si su comité de negociación no llega a un acuerdo sobre un nuevo contrato en los principales estudios de Hollywood antes del 30 de junio. Sin embargo, no han obtenido una respuesta concreta y todo parece indicar que entrarán en huelga. Pero, ¿a qué voy con esto? Aquí van las peticiones de los actores, quienes ya han firmado esta carta, entre los que están Jennifer Lawrence, Rami Malek, Meryl Streep, y los ciertos temas son para lograr una negociación exitosa, incluido el salario, atención médica, las pensiones, regulación sobre cómo se usan las cintas de audición en el proceso de casting. Esto sí está medio aterrador, y dicen que este es un problema enorme para los actores de la clase trabajadora. La carta menciona los temores y las preocupaciones de los miembros en el torno al uso de la inteligencia artificial, dado que en unos años dicha tecnología podrá ser incontrolable. Creemos que es absolutamente vital que esta negociación proteja no solo nuestra semejanza, sino se asegure de que recibamos una buena compensación cuando... en la que parte de nuestro trabajo se utiliza para entrenar a la inteligencia artificial. El sindicato de actores afirmó que de no ser reguladas todas las peticiones antes del 30 de junio, cosa que no pasó, van a preferir entrar en huelga en lugar de ceder puntos fundamentales, ya que el futuro de muchos actores depende del nuevo acuerdo. Otro gran punto a tratar en la negociación es cómo se utiliza la imagen de los actores, especialmente ahora que pueden ser recreados con inteligencia artificial, y al parecer ese es un punto de la Asociación de Productores de Cine y Televisión no está dispuesta a negociar. ¿Cómo te cae eso, amigo? Yo creo que es algo que se veía venir, y ya lo habíamos comentado hablando de inteligencias artificiales. El uso de deepfakes, y es algo que las productoras hacen también, que no se hagan, están haciendo muy peligroso, lo vimos en Indiana Jones, ya hablaremos de eso, como cualquier actor vivo, muerto, joven, viejo, puede regresar y puede estar a cuadro. Es sumamente peligroso. ¿A quién le pagan por eso? ¿Por qué se sigue permitiendo? ¿Y qué poca cabida da para que lleguen nuevos actores y nuevas personas a este séptimo arte? Está complicado, es peligroso, y no sé qué va a suceder, porque esto se está conjuntando con la huelga de escritores. Entonces son dos huelgas a la par que van a hacer que Hollywood, más aparte los fracasos de taquilla que han estado sucediendo, que están metiendo a Hollywood en un gran lío. No sabemos qué va a pasar, está muy complicado. Y aquí va el tema de lo que hablábamos antes de entrar a cámara. Los fracasos aunado a las huelgas van a traer posiblemente una desventaja ante el cine independiente. Claro. También, porque hay que recordar un poco todo lo que se hace en cuanto a cine de cualquiera, el comercial, el independiente, de arte, lo que quieras, se conjunta en uno solo. Hablemos de que si, por ejemplo, una película que está en cines y que ocupa 5 salas le va bien, la renta de los equipos va a bajar, y para los artistas independientes que no cuentan con el dinero de un gran estudio, pues ahora sí que les va a costar más. Ya hemos hablado también de cómo se genera la industria del cine. Si esto no llega a estabilizarse otra vez con la huelga de guionistas, con la de actores, quién sabe si los directores inclusive, porque ya pueden ser hasta sustituidos, porque pues la inteligencia artificial puede generar de todo ya sin necesidad de una persona física estando ahí. Así que pues, a ver qué sucede, amigo, porque esto no pinta
como para que se solucione pronto. Yo creo que pone en riesgo el cine de Hollywood, pero existe un cine más allá. Tal vez nosotros estando en Latinoamérica, en México, es complicado entenderlo porque lo más cercano que tenemos es Hollywood haciendo cine, pero en realidad, si nos vamos, no sé, a Europa, en Francia, uh-huh, en China, las producciones son diferentes. Es enorme el cine que se hace allá. Nosotros tenemos muy cercano eso porque en México, por ejemplo, no hay una gran producción de cine. En realidad es muy pequeña, ¿no? Y nos hace el peligro, nos hace sentir el peligro, pero probablemente también es una oportunidad para que el cine europeo, para que el cine asiático se empiece a ver, tenga, uh-huh, una cabida y comencemos a consumir diferente tipo de cine al que no estamos acostumbrados. Es una oportunidad también para otras productoras. Y si es el declive de Hollywood, digo, también no creo que esté bien ni mal, simplemente ya no vamos a estar como con un cine tan popular y vamos a empezar a ver tal vez otro tipo de cine. Ya veremos qué sucede. A ver qué pasa. Que lo tomen como una oportunidad. Que todos los escritores cinéfilos de todo el mundo lo tomen como una oportunidad. Así es. Y como lo dijo Bong Joon-ho una vez, cuando pasas la barrera de los subtítulos descubres increíbles películas. Como ya lo has dicho, el cine de Oriente, el cine de España, el cine de Colombia. El cine latinoamericano en general es muy bello. Hay muy poco. Hay muy poco, pero de lo poco que se hace es muy bello. Las cintas en Francia, todo, pues, digo, para tener uno de los festivales más importantes, claro, como lo es Venecia, como lo es Cannes, hay mucho cine que se puede explorar y hay mucho cine que de verdad vale la pena. Ojalá y esto incite también, tanto como cineastas como espectadores, a seguir buscando o seguir indagando más en el mundo del cine. Pero bueno, amigos, claro, nos vamos... La que sigue. De manera oficial, David Corenswet ha sido seleccionado para dar vida al Hombre de Acero en Superman Legacy, la primera película del DCU de James Gunn, que llega a cines en 2025. A su vez, Rachel Brosnahan ha sido seleccionada para dar vida a Lois Lane en Superman Legacy en el nuevo inicio del DCU. Yo solo quiero saber quién es Batman, amigo. Ya, yo quiero... Esto es algo que me está matando la curiosidad. Todos queremos saber quién es Batman, pero creo que es buena selección de personaje, de actor. Uh-huh. Se parece un poco a Henry Cavill. No sé si lo notas como a veces, o sea, como de reojo. Como cuando ves a alguien de reojo y dices, ah, cara. Es que hay un patrón, amigo. Siempre los actores, si te vas a Christopher Reeves, si te vas a Tom Welling, el de la serie, a Henry Cavill, Brandon Root, todos los que han interpretado El Hombre de Acero, tienen un tipo de fisionomía de quijada cuadrada, claro, que pues es lo que define a Superman. Si ves en casi la mayoría de los cómics, desde los nuevos 52 hasta Flashpoint, mucho antes, la quijada de Superman es cuadrada y tiene que tener un aspecto amigable, cosa que con Henry Cavill pues no lograron. Querían investigar, querían indagar un poco más en el aspecto más darks del personaje, cosa que pues no pudo salir muy bien, pero pues bueno, hay que darle la oportunidad a la nueva generación, a ver con qué nos sorprende. Y bueno, nunca se dice adiós. Yo digo que hay una leve esperanza de que regrese tanto Ben Affleck. Y es un actor muy poco conocido, en realidad solamente creo que lo hemos visto en Pearl. No lo hemos visto en más cosas, en pequeñas series. Habrá que saber qué hace James Gunn con este actor. Y estamos a la expectativa. ¿Qué más? Ojalá que sí. Nos seguimos. Ari Aster ya está trabajando en su siguiente película, la cual se titula Eddington. Dicha se describe como una película western noir ambientada durante la pandemia del COVID del 2019. Hace unos meses se rumoreó que Joaquin Phoenix y Emma Stone estaban en conversaciones para ser los protagonistas de la cinta, pero hasta el momento no se ha confirmado nada. Pues ojalá que sí le vaya bien, amigo, porque ahora con Bo no recuperó ni la mitad del presupuesto. Es que ese es el problema de Ari Aster. No va a recuperar casi nunca en taquilla lo que le costó. Bo is Afraid es una muy buena cinta que casi nadie vio y los pocos que vieron, digo, es complicada de entrarle. Uh-huh. No es que no la hayan entendido, sino que pues es muy difícil. Es difícil entrarle. Tiene metáforas. ¿No? Y con todo esto que me estás contando de qué va la siguiente cinta, también suena muy difícil que vaya a entrar al gusto del público. Ya tendrán que ver qué tipo de productoras o qué tipo de guionistas van a querer seguir trabajando con él a pesar de las pérdidas, o si va a hacer películas más pequeñas. Bo is Afraid fue muy ambiciosa. Así es, muy muy ambiciosa, pero pues yo digo que sus cintas, no digo que no puedan ocupar taquilla, pero son más para festivales. Sí, creo que en festivales Bo pudo arrasar increíblemente, pero pues no le dio el tiempo. Se iba a estrenar en Cannes, creo, o en Venecia, si no me equivoco, y pues no le dio chance, pero esa cinta hubiera arrasado en su festival y algún premio se hubiera llevado. Joaquin Phoenix sin problemas se hubiera llevado el premio a mejor actuación, ya sea en Cannes o en Venecia, se lo hubiera llevado sin ningún problema. Uh-huh. Bueno, nos vamos con la última, amigo. Tenemos nuevos integrantes para la academia que votarán y elegirán a los ganadores de los Oscars del siguiente año. Los integrantes son Ki-Hoon Kwan, quien ganó el Oscar a mejor actor de reparto el año pasado, Austin Butler, el nominado a mejor actor, el también nominado Paul Mescal, Charlotte Wells, Bill Harder, Kiki Palmer, Rosa Salazar, Kerry Condon, Nicholas Holt, Taylor Swift, The Weeknd. The Weeknd.
Oigan, no sé si la producción me puso esto mal, The Weeknd está... No, sí es The Weeknd, amigo. Está The Weeknd. Hay que decir algo, The Weeknd actúa muy mal, sí, actúa muy, muy mal, pero los Oscar y la Academia no buscan que las personas que estén dentro de la Academia votando sepan lo que están haciendo, ni que sepan actuar. De hecho, no les importa. Así es. Es un premio de popularidad. Los que entran ahí a ser parte de ellos es porque pagan también su membresía. No les interesa saber si actúan, si no actúan, si cantan, si no cantan, si saben hacer lo que saben hacer o no. Amigo, está Eugenio Derbez. Y ya te lo he mencionado muchas veces. Eugenio Derbez es parte de la Academia y él vota para saber quién es el ganador de los Oscar. No es que sea su voto decisivo, pero estaba dentro de, ¿no? Puede molestar que esté The Weeknd, sí, pero pues está. Lo siento, amigo. Ok, y no sé quién fue el que gritó cuando dije Taylor Swift, pero bueno, puede gritar otra vez porque ahora ya entiendo que fue así. En total se invitaron a 398 nuevos miembros. La Academia es quien invita a cada uno, ya sea porque fue nominado al Oscar anteriormente, estuvo en las listas de preselección o si incluso formó parte de una película nominada. Vamos a ver qué películas llegan este año. Creo que ya tenemos unas ciertas visualizaciones de cuáles pueden ser las que lleguen a esta gala de cine. Y pues bueno, estas son todas las noticias, amigo. Es palabra del señor. Muchas gracias, amigo, por las noticias. Qué bien informado estás, en serio. Me sorprendes. Bueno, amigo, pues empezamos con la primera cinta, con el maestro de los planos a la... ¿Cómo decirlo? Geométricos. Geométricos, los planos que... Bueno, el director que con solamente un plano de una película... Sabemos quién es. Estamos hablando de Asteroid City, amigo. Esta nueva cinta que llega a los cines, que estuvo en el Festival de Cannes, precisamente nominado a la Palma de Oro. Antes que nada, quiero agradecer porque sí la trajeron a Saltillo. Disculpen todo mi enojo. Todo mi berrinche, pero gracias porque me hicieron caso. Ahora lo que falta es que sigan extendiendo los horarios para que sí haya todavía... más gente lo pueda ver. Yo sé que cuando fui no había mucha, pero pues... Pero sí, amigo, bueno, llega Asteroid City a cines, a casi todos los cines de México. Mucha gente ya por fin la pudo ver. La nueva cinta, como dices, de Wes Anderson, no sé qué número es, debe ser por ahí como la 9-10, ya ahorita lo estaremos revisando. Anteriormente de esto habíamos visto La Crónica Francesa, de mi mismo director, una cinta que fue muy galardonada, con un gran elenco, igual que esta, que Asteroid City. Pero, ¿qué te parece una pequeña sinopsis, amigo? Una pequeña sinopsis de esta cinta. Yo te la doy, no te preocupes. Asteroid City se centra en una ciudad ficticia de Estados Unidos, que tal cual se llama Asteroid City, donde un asteroide cayó y por azares del destino, un montón de gente, de peculiares personas, llegan a este punto y empiezan a convivir entre ellas. Y de repente un avistamiento de extraterrestre de un ovni. cambia todo el paradigma de lo que están viviendo, y las interacciones entre ellos comienza a cambiar. La historia básicamente es eso. El personaje central es un padre de familia que va rumbo a otra ciudad con sus tres hijas. Y su carro se queda en ese desierto, y a partir de ahí se desenvuelve toda la historia, donde llega una actriz en ascenso, gente del gobierno que viene a celebrar que pasó esto en Asteroid City, porque te digo, es una ciudad donde hay un asteroide. Que hay una convención como de astrónomos también. Ajá, y a partir de ahí se desenvuelve todo. Con un gran elenco: Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Edward Norton, o sea, los que siempre han estado trabajando con este gran director vuelven aquí a trabajar con él. Creo que es su cinta más complicada, amigo, pero me gustaría empezar con el guión. ¿Tú cómo la viste? Hay que empezar con el guión, hay que empezar con que esta cinta, de verdad, como tú me lo comentaste, es lo más Wes Anderson que hemos visto. Sí. Si de verdad había una manera de relacionar esta película, yo creo que qué es lo que pasaría si Wes Anderson hiciera teatro. Que no sé si ha hecho teatro, no sé si... O escrito. Ha incursionado en ello. Pero es lo que pasaría si Wes Anderson hiciera teatro. Que inclusive casi todas sus películas tienen un toque teatral. Si claro. Yo me acuerdo un poco de La Crónica Francesa, los sets están muy teatrales. O sea, es algo que verías en un gran escenario y que realmente los diálogos, la estética, es digna de una obra. Pero el verlo en el cine, ver estos colores tan rembombantes, creo que sí es muy grato verlo, ¿sabes? A mí las películas de Wes Anderson siempre me han relajado por la manera en que maneja el color, la simetría, inclusive
las historias que cuenta siempre tienen un cierto patrón, ya voy a entrar un poco en el guión, mucho de las relaciones de familia, claro. Siempre esta cercanía, las relaciones humanas. Ajá, las relaciones humanas en general, ya que esta persona, para darles un poco de la historia de él, es, no sé si familiar cercano de los Coppola. Entonces, ah, okay. Pues los Coppola son de Italia, y para Italia la familia es lo más importante. Entonces lleva esta filosofía de vida, lleva esta manera de que pues siempre hay que ver por los otros. Y lo que a mí más me fascina es el modo de llevar la historia, y sobre todo, cómo es que distintas subhistorias ya convergen y se llevan a una sola. Que ya lo ha hecho. En la Crónica Francesa sucede igual. Aquí lo que pasa, me voy a desviar un poquito, es que se muere el jefe del periódico. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que buscar la nota que levante el medio, por así decirlo. En la Crónica Francesa, ¿verdad? En la Crónica Francesa. Claro. Regresándome acá, como ya lo dijiste, es una cinta que nos invita mucho a reírnos, sobre todo, y a preguntarnos todo este significado de la ficción en la ficción. Tú tienes, tú sabes el término, es la... Sí, es como una metaficción, ¿no? O sea, es la ficción dentro de la ficción. El guión se centra básicamente en eso, es contar una historia en dos líneas temporales que se conjuntan. En una línea temporal nos está hablando del escritor, de la película que estamos viendo, que también es una obra de teatro, y cómo las dos partes se conjuntan y es paralelamente van avanzando, y entendemos que una no funciona sin la otra, y que el relato de quien lo está escribiendo sostiene el relato de lo que estamos viendo en pantalla o en teatro, porque es su historia, nada más que mutada y trastocada mucho, como con un giro de tuerca ahí diferente, para que no sea tan obvio. Y se agradece porque lo podemos entender con el narrador, interpretado por Bryan Cranston, que es un gran acierto del guión, tener a alguien que nos esté guiando poco a poco dentro de la cinta, ¿no? Nos esté diciendo de que esto está pasando, esto es acto 1, esto es acto 2, esto es acto 3, esto es parte de la vida real, ¿no? Y aparte, cómo lo separan con colores, o sea, blanco y negro o a color, también sirve mucho. Y el guión es muy rico en esencia, aunque sí exige al espectador que lo vea. Sí. No es que no puedas distraerte, pero probablemente si cierras un ratito los ojos y te entretienes que mordiendo la crepa ahí en el cine o comiéndote la palomita, se me cae el refresco, probablemente no vayas a agarrar el hilo, pero no vayas a entender la finura con la que está intentando hablar, que es muy Wes Anderson. Y no es que esté bien o esté mal, es un estilo de cine que él creó. En la Crónica Francesa vimos algo muy, muy similar. Son pequeñas historias divididas que al final se conjuntan. Aquí es casi lo mismo, pero en vez de un periódico, aquí estamos hablando de una familia en la vida real y de qué pasaría si llegara un ente de extraterrestre de otro mundo y llegara al mundo a hacer contacto, ¿no? El guion es valiente también, me parece, en cierto punto, porque se atreve a no ser lineal y aburrido de una manera tan obvia, aunque sí es un poco pretencioso, pero es que es Wes Anderson. O sea, decir que Wes Anderson es pretencioso es como de, pues, ¿qué esperabas? O sea, ¿estaba esperando una película de Marvel? ¿Estaba esperando una película como qué? Pues sí es muy pretencioso, y jamás vas a ver a Wes Anderson haciendo cosas tan populares, porque no sería él. Creo que escribe él esta historia, amigo, no estoy muy seguro, ¿sí? Si nos puedes decir que él escribe casi todos sus guiones. Y él sabe lo que quiere, él sabe lo que quiere mostrar en pantalla. Y aparte de este metarrelato, me parece un relato dentro del relato, porque siento que Wes Anderson está intentando expresar también lo que fue para él ser escritor, lo que fue para él empezar a crear estos mundos. Se siente el corazón, y es algo que hay que agradecerle muchísimo a Wes Anderson. Sí, como dices, se le pone mucho el corazón, se ve mucho la relación de su familia, claro, las relaciones personales que ha tenido. El guión, te tengo el dato, siempre, bueno, la mayoría de las veces lo escribe junto a Roman Coppola. De hecho, estuvieron nominados, no me acuerdo en qué año, por Moonrise Kingdom, si no me equivoco. Ya hace un rato. Entonces, es una cinta que precisamente, como tú dices, no te puedes distraer, no digo en la... que no puedas ni parpadear, no. O sea, es de que si te llegó un mensaje y estás respondiendo, se te va a ir el diálogo. Se te va a ir el diálogo, y eso es lo importante de un diálogo que... A mí los diálogos de Wes Anderson se me hacen increíbles. Sí. Porque, digo, no me quiero ahondar tanto en la actuación porque todavía no llegamos ahí, pero la manera en la que dice algo tan importante y los actores de una manera tan seca, es increíble. Aquí seguimos a Augie, si no me equivoco, que es un fotógrafo de guerra. Le toma una foto al personaje de Scarlett Johansson y se confronta diciendo: oiga, ¿y por qué me tomas esa foto? Sí. Es que soy fotógrafo. Ah, pero no le di permiso. En otros momentos, por así decirlo, en otra parte, si haces ese tipo de dirección de actores sin estar previamente preparado,
quedaría muy seco, quedaría sin sentido. Pero Wes Anderson, precisamente en estar tan metido en la dirección, producción, escritura, actuación, hace que los actores suenen tan naturales sin verse tan secos, ¿sabes? Y parte del guión es eso, los diálogos quedan bien porque Wes Anderson sabe cómo meterlos, nos interesa uh-huh. lo que dicen, y a pesar de que parezca que son trivialidades lo que están dialogando entre los personajes, es muy elemental lo que nos cuentan. Uh-huh. Si nos están contando su historia previa de cómo llegaron ahí, quién es su familia, por qué las niñas de este fotógrafo se creen vampiras, uh-huh. Parece cosas que son un poco hasta bobas, pero no es que sean bobas, es que planta semillitas, uh-huh. y es algo que Wes Anderson hace muy bien en sus guiones, plantar pequeñas semillas e irlas regando durante hora 45, que no dura mucho la cinta, una hora 45 que dura esta película, y empezar a ver cómo van floreciendo, ¿no? Exacto. Y al final cosecha, es la forma en la que yo puedo decir cómo hace el cine Wes Anderson, cosecha una forma de hacer cine diferente. Y su comedia es de cierto modo muy sarcástica, muy burla, negra. Y muy negra, está muy padre, les voy a contar, no es spoiler, a mí me mató de risa el niño que dice, te reto que me retes a hacer esto. Ah, ya, sí. Todo lo que pasa a ese niño es increíble. Creo que es inclusive buscando, digo, nunca me he enfocado tanto en buscarle un mensaje, un concepto a las historias de Wes Anderson, pero que las tiene. Que las tiene, obviamente, claro que las tiene, digo, no las hace así porque sí, pero realmente aquí se enfoca mucho en cómo dejar ir las cosas. En el caso de, claro, del fotógrafo, no es spoiler, su esposa muere y se aborda un poco de ello. Empieza a tener una cierta relación o un cierto acercamiento con el personaje de Scarlett Johansson. No sabe si quiere, no sabe si no, tal vez no ha superado la muerte de su esposa. Su hijo también, el más grande, cuenta esa historia con una amiga que conoce ahí. La amiga parece entenderlo, dice, es que a veces a mí me gustaría estar muerta porque así no estaría molestando a nadie. Ajá. Y encuentra ese sentido. Creo que es una cinta, como en muchas otras, voy a hablar en Isla de Perros, El Fantástico Señor Zorro, El Hotel Budapest, que ahonda demasiado, como ya hemos dicho, en las relaciones, pero te invita a hacer algo nuevo, ya sea en tu vida, ya sea en lo que haces, porque aquí la manera en la que finaliza, digo, no voy a decir lo que pasa a grandes rasgos, pero el fotógrafo se va. O sea, simplemente el pueblo o el lugar, la ciudad, por así decirlo, la pequeña ciudad, ya no hay nadie. Y él dice, pues, yo también me voy. A lo que sigue. O sea, no puedo, precisamente, se enfoca mucho a la metáfora de no puedo quedarme aquí yo siempre y dejar que la vida siga avanzando. Y cerrando el guión, amigo, para avanzar con lo que sigue, uh-huh. creo que también es muy valiente lo que hace a la forma en la que cierra el tercer acto, en el cual este metarrelato sabe que es un metarrelato y se sale del relato principal, o sea, uh-huh. me refiero al de la ciudad, y llega a la obra de teatro y confronta a ciertos personajes que se supone que ya no están, nos presenta una forma diferente de escritura. Y es algo que en realidad se tiene que agradecer. Wes Anderson lo hace muy bien y entiendo por qué tal vez no le fue tan bien en taquilla, porque no le fue bien, hay que mencionarlo. Uh-huh. Le fue mal y ha sido un poco mal recibida. De hecho, su calificación en IMDb y en Rotten Tomatoes no está tan bien. Pero entiendo por qué es. Uh-huh. Es complicado. O sea, sí te exige. Y es de cintas que te exige un poquito y que te invita a un mundo, a que entres a una convención, a sí. que pienses un poquito, no que pagues tu cerebro tal cual, amigo. Así es. Como ya lo dices, no le fue bien en taquilla. No tengo el dato del presupuesto, pero al menos la recaudación mundial es de 30 millones. Pon tú que esta cinta, ¿qué te gusta? ¿50? Pues por lo menos unos 70. 70. Tomando en cuenta todos los actores que hay en tomando pantalla. Los actores. Y digo, los valores, quiero saltarme un poco, si me permites, amigo, los valores de producción. Vamos a fotografía, valores de producción. A la fotografía es increíble, creo que no hay nada que decir. Para las personas que siguen en TikTok el tren de Wes Anderson, vean la película, pues si quieren hacerlo de los... Bien, que lo hagan bien, porque luego hemos visto muchos que están así como mal hechos y no es como que nada más poner la cámara. Es por eso que Wes Anderson odia estos trens. Si ven una noticia de él, él odia que lo estén comparando, que digan, ¿cómo sería esta película de estilo Wes Anderson? Tiene un estilo muy, muy, muy exacto, de que sabes que es él. Pero yo creo que hasta él mismo se da cuenta y lo dijo una vez. A mí no me gusta que hagan eso porque me hace darme cuenta de que en realidad este soy yo. Y ya dice que entra en unos problemas existenciales. Lo entiendo, como artistas tú y yo lo entendemos, amigo. Pero realmente hay que hablar de cómo todas las producciones resultan ser, entre comillas, minimalistas. No ves la gran producción de que esto y que aquello. Pero sí la hay. Pero sí la hay, claro.
Pero en el caso de aquí de Asteroid City, vemos la ciudad. La ciudad que tú dices, está muy sencilla, está muy... Es algo que puedes encontrar en un pueblo, si pones tú de el anuncio, la nave espacial, ya sabrán por qué, no pregunten. Realmente es un valor de producción muy interesante. Claro. Que sí, valo mucho, ya ha de llegar a los 70 millones, yo creo. Amigos, se nos está acabando el tiempo. Fotografía, yo la veo bien, muy Wes Anderson, un poco cursi. La simetría a veces llega a cansar, pero está bien. Actuaciones también. Actuaciones está increíble. Me parecen bien. Hay que darnos prisa, amigo. Hay que darnos prisa. Tu calificación y luego la mía. Mi calificación le doy 8.1. De verdad que es una cinta que mucha gente debe ver si quiere seguir conociendo a Wes Anderson y que realmente se sigue superando. Creo que nunca lo he visto estancado en algo. Sigue siendo fiel a su estilo, pero sigue superándose todavía. Yo le doy un 8.0 cerradito. Creo que es de las mejores sorpresas que hemos tenido este año. Sí espero que lleguen cosas un poquito también buenas. Bob's Afraid también me parece una buena aporte para este año. Si alguien es la primera cinta que ve de este director, de Wes Anderson, no creo que sea con la que pueden iniciar porque es un poco revuelta. Les recomendaría mucho más El Gran Hotel Budapest o Isla de Perros para comenzar con el director y luego ya saltarse a esta. Pero pues es un buen aporte y un buen sabor de boca, y gracias que llegó a varios cines, amigo. Gracias. Lo agradecemos, esperemos que sigan llegando estas películas. Ahora con la segunda película del día. Si quieren aprender a cómo no tratar un personaje legendario, quédense porque aquí lo vamos a platicar. Amigo, Indiana Jones y el Dial del Destino. Yo no sé si quiero hablar de Indiana Jones. No sé si quería ni siquiera verla. No quería verla. La quinta entrega de algo que ya debió haber terminado hace años. Y por años me refiero en la tercera película del 86, creo que fue, no me acuerdo. Creo que ahí debe haber terminado. No sé por qué las ganas de Lucasfilm y de Disney de seguir estirando estas franquicias hasta el punto en el que digamos basta. Pero lo lograron otra vez. Lo lograron. Voy a decir basta. Gracias. Vamos, gracias, entramos con la sinopsis para que no le dé el infarto a mi amigo, el enojo. En Indiana Jones y el Dial del Destino seguimos a nuestro arqueólogo favorito, quien ahora se embarca en una nueva y ahora sí espero última aventura, en donde tendrá que recuperar un artefacto creado por Arquímedes llamada el Antícitera. Antícitera, gracias, amigo. Entonces, por eso que tú sí sabes. En donde se embarcará en una nueva, como ya lo dije, una nueva aventura con nuevos personajes, un nuevo villano. No sé si regresan pocos pocos personajes de la saga, bueno, de las anteriores entregas. Así que eso es en principal la sinopsis. Así que, amigo, empezamos con el guión. ¿Qué quieres decir? Híjole, es que no sé cómo empezar. En verdad te lo juro que no sé cómo empezar, porque el guión, para empezar, está muy revuelto. Está sumamente revuelto, no tiene pies ni cabeza, pero es que todo es un error en esta cinta. Vamos a comenzar por los primeros 20 minutos, que para empezar nos ponen en los años 30 otra vez, con un Indiana Jones peleando de nuevo con los nazis, rejuvenecido, lo cual ya llegaremos a hablar de eso. Mal. Ya llegaremos a hablar de esa fotografía y de cómo el CGI está terriblemente mal ejecutado. Pero los primeros 20 minutos son interesantes. ¿Por qué? Porque nos ponen a Indiana Jones anteriormente. O sea, en los 30s, en la Segunda Guerra Mundial, peleando contra nazis. Y eso es lo importante que intenta mantener la cinta. Que sepamos que Indiana Jones sigue con estas aventuras. Después de esos primeros 20 minutos en la que nos presentan el problema principal, los personajes que van a estar y además la Antícitera, después de eso todo es un declive. Después de los primeros, del primer acto, todo va en caída libre. ¿Por qué? Porque Harrison Ford llega a los 60s, como si tuviera 80 años para empezar. O sea, no hay un respeto a su edad. Mal, no hay un respeto a cómo nos lo han presentado en las 4 películas anteriores. Iba a decir 3, pero no, vamos a decir en las 4. En las 4 películas anteriores. Y como todo lo que nos habían dicho de Indiana Jones aquí, lo tiran a la basura. Nos dicen que tuvo un amigo con el que tuvo aventuras que nunca nos habían presentado. No lo conocemos. Nos dicen que su hijo, que después de que nos lo presenten en la 4 aquí, mágicamente, por el poder del guión, se fue a Vietnam y murió. Cuando divorciado. No sabemos por qué, divorciado, cuando se supone que en la serie de los 90s no había pasado esto. Se pasa en la historia por donde quisieron, amigo. O sea, por totalmente donde quisieron, y el guión intenta parchar por un montón de lados una historia que avanza muy a fuerzas, con personajes que se agregan como su ahijada, que en verdad son molestos.
y que parece que en cierto momento ellos son como los villanos, uh-huh, y que nuestro querido historiador Indiana Jones nada más es como un extra más en la cinta. No es el que lleva la historia, es alguien que está ahí de pretexto para que la cinta se llame Indiana Jones. Uh-huh. O sea, si la película se llamara La Antisítera del Tiempo y no estuviera Indiana Jones, creo que sería exactamente lo mismo, hubiera vendido lo mismo, porque el guion no tiene un corazón, nada más está hecho para que la gente vaya al cine, lo cual no está pasando, no hay un respeto, y hay cuatro escritores en esto, amigo, cuatro escritores. No se pudieron poner de acuerdo para saber, es más, no se pudieron poner de acuerdo para que alguien viera por lo menos una película cada quien y llegaran de que, oye, no, es que esto del guion que estamos escribiendo está mal, porque no tiene nada que ver con las otras cuatro películas que hay. O sea, ni siquiera para eso se pudieron poner de acuerdo, pero amigo, ¿tú cómo viste el guion? Así es, mira, hay que recordar que Indiana Jones nació como un James Bond americano, porque sabemos que James Bond es de Inglaterra, del Reino Unido. Sí. Así que lo que buscaba Philip Kaufman, si no me equivoco, y George Lucas, era crear un personaje tipo James Bond, pero dándole otra inspiración, otro argumento. Cosa que en las primeras tres películas está muy interesante. Yo he dicho, pues, no soy tan fan de Indiana Jones, pero disfruto las películas, fueron parte de mi infancia, como la de muchos otros. Pero realmente es triste ver cómo las historias que se han abordado a lo largo de estos años de nuestro querido arqueólogo favorito llega a este punto en donde yo lo sentí completamente innecesario. Luego con el final de la 4, donde nos venden el posible pasar la antorcha a Shia LaBeouf como el nuevo Indiana Jones, cuando realmente aquí dijeron, no, ¿sabes qué? Olvídalo, lo mandamos a Vietnam, se murió, está divorciado. O sea, lo ven como, ya lo hablamos fuera de la cámara, que como esta necesidad de siempre estar poniendo a los personajes ya veteranos como unos gruñones. Sí. Le pasó con Han Solo también, con Han Solo le sucedió, pero al menos tuvo una mejor despedida, digo, se murió, aunque tuvo que regresar a la 9 otra vez como un fantasma de la fuerza. Ajá. Y ahora pasa lo mismo, o sea, desafortunadamente este guión demasiado extenso, la película, no, lo voy a decir sin miedo, dura 2 horas 34. Ni necesariamente, dura tanto que es cansada, amigo. Es muy cansada. Yo recuerdo que cuando la fui a ver, dije, esto se puede quitar fácilmente y haces avanzar la trama más rápido. Se la pasan, digo, esto ya sé que es típico de este personaje, de un lado a otro, se van acá, se van allá, de que ay, hay que ir acá para hacer esto, hay que ir acá para hacer aquello. Misiones. Hay misiones que hacer, pero se me hace inclusive aburrido, es como vámonos otra vez a esta parte, vámonos a aquello. Y ahora, hablando de inclusive de los diálogos de cada uno de los personajes, todavía se me hacen demasiado burdos, no tienen la pasión ni la intención que tenía, por ejemplo, Indiana Jones antes con sus diálogos. Su picardía, amigo. La picardía. O sea, Indiana Jones era un personaje que se las sabía de todas. Uh-huh. O sea, el típico Juan Camarey, de que yo aquí todo, yo puedo hacer todo, yo me salgo con la mía, sin pistola, aquí derroto a todos. Y aquí no es, aquí es un bobo más que el poder del guión lo salva de que le disparen, el poder del guión lo salva de que se caiga, el poder del guión le salva, de que salga volando de un tren, porque si queremos definir este guión como algo, es como escritura perezosa. Esto es el ejemplo perfecto cuando alguien les diga como, ah, es que este guión es de escritura perezosa, es esto. ¿Cómo le hago solamente para que el guión y la historia avance? Porque sí, porque tengo que llenar 2 horas y media de una cinta, porque tengo que hacer que esta historia avance, pues así. ¿Cómo? Sin respeto, sin sentido, sin cariño. Es eso, no me gustaría hablar más del guión porque en realidad la historia no da para esto, es ilógica para empezar, ¿no? Pero vamos con la fotografía, amigo, y con la dirección, porque sí me gustaría dar un punto a favor. Uh-huh. James Mangold, que es el director de esta cinta, nos había sorprendido anteriormente con películas como Logan, Ford vs. Ferrari, que en Logan, por ejemplo, da una muy buena despedida, que al parecer ya no va a ser despedida, de un personaje de Wolverine. Probablemente por eso lo trajeron acá. Pero en Wolverine había un guión muy sencillo, un viaje del héroe muy sencillo, en el cual se siente como una despedida que nos duele. Aquí no lo logra. Y no es culpa del director, es culpa del guión. El director hace lo mejor que puede por hacer su trabajo. Se nota en la fotografía y se nota también en la dirección cómo intenta de la mejor manera salir bien librado de esto, pero no lo logra. No le da, o sea, el estudio probablemente lo amarró tanto de que no te mueves de aquí, si te estoy diciendo que tienes que hacer esto y meter a este personaje y decir esto, lo vas a hacer. Uh-huh. Y lo termina
haciendo sin un sentido que le rinda un respeto al personaje de Indiana Jones y a Harrison Ford, que siendo un actor como el que es, de la calidad del que es, se hubiera despedido en Blade Runner. ¿Por qué se espera despedirse aquí? Es que aquí vamos con este punto. James Mangold estuvo involucrado en el guión de esta cinta. Y aquí hay que poner algo, un punto necesario a platicar. Hay que hablar de la presión de los estudios, claro, que ponen, porque dices, es que así no voy a vender, es que así esto, así aquello. Te aseguro mil y un veces por las anteriores cintas que hemos visto de James Mangold, la manera en que trata a los personajes, este no es la escritura de James Mangold. No es ni siquiera dirección. La dirección. Creo que realmente pudo haber o existe, yo tengo esa idea, de que pudo existir otra visión de Indiana Jones. O sea, otra historia en donde se le diera al menos una despedida. Me atrevo a decir que inclusive al estilo de Logan. Probablemente pudo haber una despedida, porque hay que recordar que el personaje de Indiana Jones anteriormente, y para hacerlo un poco más familiar lo tuvieron que cambiar, estaba predestinado como un personaje alcohólico. Ajá. Así que imagínate lo que nos hubieran dado con la visión de James Mangold. Pero, pues precisamente, tengo que vender juguetes, tengo que vender loncheras, tengo que vender esto, no me lo puedes quitar. Que aquí sí es un poco alcohólico, ¿no? O sea, el guión no lo dice tal cual, pero no es un alcohólico que tenga un problema y que busque salir. Que es un borrachín que vive en un departamento. Ajá, un T-8 que está abandonado por el mundo, el cual va a tener su última aventura sin sentido. Ajá. Es eso, o sea, no hay un sentido, amigo, en serio, es el problema que tiene la dirección. Y me quisiera pasar un poquito también a la fotografía, porque no es que esté tal cual mal, no es una derrota, pero el CGI vuelve a pasar lo mismo que nos ha pasado con The Flash, por ejemplo. Roba mucho de esta fotografía. Los primeros 20 minutos con el CGI que le cambian la cara y lo rejuvenecen, se ven mal hechos. La escena del tren cuando están arriba corriendo y caminando, se ve muy, muy, muy pantalla verde. Se ve que no hay una... no está pulido. Creo que eso es de los, decirlo, es, ¿no?, de los CGI, por ejemplo, en la primera escena en la que lo llevan y que lo sientan, que, ajá, tú dices, la escena es cuando es joven, lo sientan, le quitan la bolsa y se ve bien, o sea, se dices, ah, no, se bueno, ve aceptable, se ve bueno. ¿Qué pasa? Cuando están en el tren y les da el aire en la cara, les juro, véanlo, le da el aire en la cara y parece que el CGI se está yendo de su cara, se le mueven los ojos, se le mueve la boca, la nariz y dices, no, aquí no. Aquí definitivamente te falló, o no pusiste atención, o la iluminación no fue la correcta, pero se ve mal. O estuvieron muy presionados para hacerlo, y también son 20 minutos, amigos. O sea, tener un fotograma, o sea, cada fotograma para, claro, hacerlo de después, hacer que esto sea en 20 minutos, es muy complicado hacer como este efecto. Pero es que se lo carga, o sea, se carga la fotografía, y como dicen por ahí, esto no pega por ningún lado. O sea, no hay forma en la que digas, bueno, pero es que el guión es malo, pero la dirección es buena. No. Bueno, es que la dirección es mala, pero la fotografía es muy sorprendente. No. Y vamos con actuaciones. Es que la fotografía es mala, pero las actuaciones son buenas. Ridiculizan a Harrison Ford. O sea, termina siendo un ridículo. ¿Y para qué necesidad de seguir poniéndole escenas de acción? Digo, entiendo que puede haber dobles. Inclusive salieron fotos de dobles que tuvieron que usar máscaras similares a las de Ford. Pero aquí, desafortunadamente, las escenas donde lo ves corriendo de aquí a allá, lo ves corriendo precisamente como si apenas pudiera. Va así de... O sea, no puedes poner a una persona de 80 años que en la película dices que tiene 65, 60, a hacer lo que hacía antes. Realmente es muy engañosa, porque volvemos a la escena del tren, es una toma lejana, y lo que pasa es que va corriendo por el vagón y hasta corriendo se ve como si, a pesar de que puede ser un doble, se ve como si fuera Harrison Ford corriendo. Regresando un poco a las antiguas películas en donde veíamos muchas escenas de que muchas persecuciones y todo a pie o corriendo, aquí ya todo lo tienen que pasar a vehículos, y en algún punto se llega a perder, ¿sabes? A mí en algún punto me perdieron con tantas escenas de acción que es corte tras corte tras corte tras corte tras corte, pégalo acá, y yo me llegaba a marear, dije, a ver, ¿en dónde están? ¿Quiénes están? Porque ya no puedes poner a Harrison Ford a hacer lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Y otra cosa, ¿qué necesidad de regresar a algunos personajes? Exacto. Cuando no son necesarios. Y voy a decir algo, y lo estábamos hablando y tú me lo dijiste.
¿por qué no con respeto pasar la antorcha a la nueva generación como pasó en Blade Runner 2049? Pero hay que venir con la comparación. Creo que Blade Runner 2049 es de Denis Villeneuve. Sí. Y acá tenemos a James Mangold. No digo que no, no sean malos. No es que sea uno mejor que el otro, no. Pero realmente es la, es la intervención de los estudios. Blade Runner, que es de Star, bueno, de Fox, ¿no? Me imagino. No recuerdo, amigo, pero sí es una intervención que se nota que es diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanta carta abierta, qué tanta libertad le das a un director o a otro? ¿Qué quiere, ¿no? En la producción. No podemos hablar que Blade Runner e Indiana Jones sean similares porque no lo son. O sea, una es una película cyberpunk futurista y la otra era una película de acción, ¿no? Uh-huh. Una se hizo una de culto y la otra un poco más popular. No es que sea lo mismo, pero sí hay forma de tratar bien a los personajes. Hay forma de que esto hubiera funcionado, pero como que no quisieron hacerlo. Simplemente no quisieron hacerlo. Amigo, ¿acciones quién más sale? ¿Antonio Banderas? Sí, sale Antonio Banderas, sale John Rhys-Davies, sale Toby Jones como el amigo que nunca supimos que era su amigo hasta ahorita. Matt Mikkelsen, ¿recuerdas? Matt Mikkelsen, hay que recordar que, digo, un gran actor. Es un villano de... Malo malote. Malo malote, sin ningún sentido. Pero pues hace lo que puede con lo que tiene. Yo sí voy a aplaudir algo. Tiene una presencia malévola increíble. Pero también es un buen actor. Cuando no le toca ser un villano, también es muy bueno. Yo creo que realmente sí. Es un actor muy infravalorado. Creo que en actuaciones me gustaría resaltar esa, la de Matt Mikkelsen. La de Antonio Banderas no tanto porque le dieron muy poco tiempo en pantalla y se merecía más. Es un borrachín más. Pero se merecía más. Se merecía mucho más, pero creo que Matt Mikkelsen trata de hacer lo mejor que puede con la historia que le dan. Se nota que él tiene el corazón puesto aquí y que Harrison Ford ya está muy cansado, ¿no? De ahí en fuera, las demás actuaciones X, o sea, están como no por ningún lado, pero muy planas, muy dinámicas. Y no sabemos qué va a suceder. Recordemos que cuando hicieron la de Han Solo, la cinta precuela que cuenta la historia de este personaje, lo malo es que todos dijeron, es que no es Harrison Ford, es lo malo con esos... Sus actuaciones son tan icónicas que es muy difícil que vuelvas a recastear a alguien para sus papeles. En Han Solo le pasó al cuate que lo hizo. Dijeron, es que no tiene la esencia. O sea, si buscas un Han Solo, tienes que buscar un Harrison Ford. Aquí en Indiana Jones yo creo que no se han querido arriesgar con eso y quisieron darle el cierre completo a esta. Un cierre que no es necesario. Ajá. O sea, inclusive hasta el mismo final, digo, no voy a caer en tantos spoilers. El mismo final te deja como a duda de, ¿y eso por qué? ¿Y eso qué? Sí, lo único que les voy a decir es el sombrero, lo agarran y ya. Así que, pero no sabemos quién lo agarra, ¿no? No sabemos, o sea, quién lo agarra. Esa es la cosa. El problema de esta película es eso, que no hay un respeto. No se sabe a quién está hablándole. Parece que le está hablando a las nuevas generaciones porque quieren que esto llegue a las nuevas generaciones y que sigan consumiendo Indiana Jones por muchos años, cosa que no sabemos si va a suceder. Esperemos que no. Yo en realidad espero que no, porque creo que es tiempo, perdón, de darle paso a nuevas historias y nuevos personajes. Pero están muy aferrados todavía a hacerlo. Lo que me lleva al siguiente punto. Los fracasos de taquilla que han sido todos los blockbusters de este verano. Entre esos fracasos, este, que costó 300 millones de dólares y según lo que tengo entendido, lleva 108 millones en el primer fin de semana. Si este es en el primer fin de semana, no va a generar nada. O sea, no lo va a lograr. Va a ser otra pérdida ahora para Lucasfilm y para Disney. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué está pasando con esto? Nos estamos viendo hartos, tal vez, de tanta secuela, precuela, recast. ¿Estamos hartos de esto? ¿Cuál es tu visión? Mira, realmente, yo ya lo comenté en el capítulo pasado, hay una necesidad increíble de los estudios por estar sacando tanto producto audiovisual al año. Se fijan antes, como ya lo hemos dicho, en la cantidad antes que en la calidad. Yo sé que quieres que las salas de cine y después de la pandemia se vea como que siempre todos los trabajos que se pausaron, sácalas ahorita, porque ya la gente está regresando, hay que verlo. Y no se trata de eso. A veces inclusive la gente valora un poco la espera y la expectativa de con qué me va a sorprender ahora. Ya lo dije con Pixar, con los elementos. Nos dejaban una pausa de al menos 2 años. Sabemos que la tecnología no es la que es hoy en día, pero dabas la expectativa de qué me vas a sorprender ahora. Aquí Disney en este sentido es dueño de la cartelera casi en la mayoría de los cines con casi todas sus películas, pero inclusive llega un punto en el que quiere seguir manteniendo viva las sagas anteriores
como para decir, si les gustó a la gente, lo voy a seguir sacando. Y no se trata de eso, se trata de que me presentes nuevas historias. Pero aquí entra un poco la opinión del público. Al querer darme una nueva historia, vamos a querer vivir todavía en la añoranza de decir, no, es que así no es. Yo quería ver la sexta parte de Indiana Jones. Pero no, ya es, no queremos, amigo. Creo que ese es el problema que tiene el cine moderno ahorita. ¿Qué quiere el público? ¿Quiere historias nuevas o quiere la sexta parte de una cinta, ¿no? No sabemos, y creo que también es culpa nuestra querer exigir tanta producción en tan poco tiempo. No sabemos a dónde vamos. Hay una escasez de ideas, hay que aceptarlo. Sí, hay una escasez de ideas brutal, en donde yo creo que este es el momento para que el cine independiente, el cine de arte, pueda estar abarrotando un poco más de espacio en las salas y pueda seguir demostrando de lo que es capaz. Que digo, yo sé que hay mucha gente, a mí me encanta el cine de Hollywood, pues todos los clásicos, pero el que no llegue algo que rompa con todas las ideas que nosotros tenemos, que digas, wow, qué buena manera que de contarme esta historia, de lo otro. No va a funcionar. No va a funcionar, y creo que es algo que se va a seguir presentando si no presentas una buena historia. Ya digo yo de que si hay mucho cine de superhéroes, mucho cine de acción, no sé qué, pero pues al menos preséntame algo que valga la pena y donde rompas todos los estigmas, los paradigmas, claro, que has presentado antes. Que digas, qué buena manera, como lo hizo Logan con el cine de superhéroes, dirigida por James Mangold. O sea, rompe con todo eso que me presentas y te aseguro que vas a lograr algo inimaginable. Nada más hay que recordar, amigo, también que este problema de los fracasos en taquilla va a afectar a las cintas también de arte. Uh-huh. Ya veremos qué sucede, volvemos a lo mismo. Esperemos que el cine de autor y de arte, o europeo o asiático, llegue a nuevos puertos. Amigo, calificaciones, ¿por qué nos tenemos que ir? Calificación, ay, un 6.9 de plano. Me gustaría darle el 7, pero demasiado larga. Indiana Jones, de verdad, ya se ve cansado, ya déjenlo descansar. Inclusive ya lo hubieran dejado morir, inclusive, sí. Pero pues no, hay que ver qué tanto quieren explotar. Pero Harrison Ford ya ha dicho, ya me es voy. La última, ojalá y sí. Pero sí, 6.9, y les recomiendo las antiguas entregas y la serie, nada más. Claro, sí, yo le doy un 6 cerrado, no tienen más para mí. Vean la primera trilogía, o sea, la trilogía original, y nada más. Pero bueno, amigo, nos vamos. Recuerda las redes, por favor, de Enlace 13. Las redes sociales, claro que sí. Antes que nada, pues agradecerle a Enlace por el espacio, a los que están detrás de cámaras y en cabina, muchísimas gracias por su apoyo. Redes sociales, WhatsApp 844-300-0013, YouTube, Instagram y Facebook, Enlace 3 Saltillo, y Twitter, Enlace 13 TV. Y pues muchas gracias a los que nos han seguido. Amigos, redes sociales también. Mis redes sociales son Eric Graves en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y las tuyas, amigo? Las mías son Guillermo Guajardo Morales en Facebook y en Instagram, Guillermo-G-Morales, para que nos sigan. Amigos, este es el capítulo 50. Se vienen muchísimos más. Felicidades y muchas gracias, Enlace, por ser parte de esto. Bueno, nos vemos el próximo jueves.